Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Panorama Litoral, programa de día sábado 20 de marzo, último día de verano. Ya estamos casi, casi en el otoño, no solamente en el clima, sino también en el calendario. Bueno, tenemos algunas notas para el día de hoy para presentarles. La primera la realizó Julio, nuestro compañero, al señor Héctor Laca, un empresario entrerriano, él, pero radicado desde hace varios años en la provincia de Córdoba. Héctor Laca va a construir una distribuidora de sus productos, Facite, para el campo, para el agro, puntualmente. Estuvimos charlando con él, estuve presente también en la nota. La verdad, muy, pero muy interesante. Los invito a compartirla. Nos trae hasta aquí, hasta la ruta provincial número 32, acceso a la ciudad de Viali, en esta recorrida dentro del departamento de Paraná. Lo prometido es deuda, ¿no? Porque en la nota anterior con Héctor Laca, que es propietario de Facit, hablábamos de esta muy linda novedad y que ha generado una expectativa inmensa, no solamente para la ciudad de Viali en sí, frente al parque industrial, sino también una expectativa general dentro del departamento y también en la provincia de Entre Ríos, porque se trata de una empresa netamente argentina, como él lo resaltaba en la nota pasada en nuestro programa de la tarde informativa. Y la verdad que a nosotros es un placer que él nos reciba en este predio donde muy pronto se va a llevar a cabo la construcción, ¿sí?, de esto que después vamos a mostrar, que es un plano fantástico, esta agencia de extensión de Facit Viale con el nombre de Bagual, donde la verdad que vamos a meternos de lleno justamente en lo que tiene que ver con esto que se va a construir desde los próximos días en adelante. Así que, Héctor, le agradecemos un montón, te agradecemos un montón, ¿cierto? Que no quiere que lo tratemos de ustedes, sino tutearnos. Bueno, te agradecemos un montón en este momento para con nuestra producción, para nuestro programa La Tarde Informativa, estar acá, en el lugar de los hechos, acá, en este predio que después vamos a tomar un plano, vamos a hacer un baneo, donde se va a llevar a cabo esta majestuosa construcción que le va a dar también la posibilidad, no solamente al departamento, sino a la provincia en sí, de poder tener a mano, justamente, ¿no?, por este corredor tan importante, esta agencia de extensión. ¿Por qué? Hacemos un poquito de historia. ¿Por qué se elige el acceso aquí a Viale sobre esta ruta y de qué se trata en sí? Hola Julio, hola muchachos. Mirá, ¿por qué? Yo te lo dije, yo me dediqué una semana a recorrer, si bien yo conozco, porque yo soy entrerriano, para que la gente sepa, de Nogoyá, pero me fui muy chico. Entonces, bueno, quería recorrer nuevamente la provincia y ver dónde tenía que ser el lugar. Y tenía que ser Viale. Primero, ustedes tienen una ciudad bárbara y tenemos una provincia extraordinaria. Que no la sepamos aprovechar del todo, bueno, eso es otra cosa, ¿no? A lo mejor para otro día. Pero entonces tenía que ser Viale. El gerente que va a estar a cargo de todo lo que es la segunda marca, que es Bagual, es de Viale, es cooperativista. Esto está destinado a las cooperativas, se llama Gustavo Nani. Entonces, la idea tenía que ser Viale. Se me demoró un año más de lo que yo pensaba en poder conseguir el lugar. Anduve buscando distintos lugares, no eran los adecuados, los precios que me pedían tampoco eran adecuados, de acuerdo a mí, a mi óptica, ¿no? Hasta que conseguí el lugar adecuado, el precio adecuado, y por eso compré este lugar que son casi 3 hectáreas, se puede decir 3 hectáreas. 3 hectáreas me alcanza perfecto para lo que yo voy a desarrollar. Porque en la primera etapa, te lo decía los otros días, y muchas gracias por la nota, estuvo muy, muy buena. Estamos contentos por la repercusión que ha tenido fundamentalmente, así que eso también nos pone muy contentos y que ustedes nos hayan puesto en la fanpage y en todas las redes sociales que maneja Facit, para nosotros es un orgullo. Y bueno, tenemos más de 15.000 seguidores, tenemos en Facit. Bueno, entonces, bueno, así que te decía, tenía que ser acá. Conseguimos acá este lugar, el precio correcto, el lugar correcto. Entonces, bueno, ahora hemos
Esto se firmó hace poquito, el tema de la escritura, boleto de compra-venta, además. Así que ya vino el arquitecto ayer, hicimos el replanteo, ya pusimos los mojones en el paneo que vas a hacer, seguramente lo van a ver. Ya está el diseño terminado, aceptado. Así que teóricamente, ya habló con la gente de acá del hormigón, creo que en 15 días tenemos que estar empezando ya. Y la idea es inaugurar máximo en el fines de noviembre, máximo tiene hasta el 15 de diciembre, con una gran fiesta que desde ya ustedes están invitados, por supuesto, toda la prensa, y bueno, las autoridades, los presidentes de las cooperativas, en fin, y productores que son clientes nuestros, ¿no? Seguro. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un plazo aproximado de 8 o 9 meses, todo de acuerdo siempre y cuando también las condiciones climáticas así lo acompañen. Vos lo has dicho, justamente eso es muy 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 importante lo que has dicho. Y bueno, ¿y por qué Viale? Como te digo, es un corredor importante, es un corredor, a lo mejor ustedes de estar viviendo día a día no se dan cuenta acá, pero tiene, y las cooperativas son muy importantes para Entre Ríos, manejan un presupuesto importante, entonces hay un nicho ahí que yo por ética no le podía vender con la marca Facit, porque nosotros le vendemos directo al productor, eso nació así y nos va muy bien, y es una marca que está en todo el país, con más de 80 camionetas en todo el país, y además está ya a nivel internacional. Pero Bagual hay que desarrollarla, entonces elegí a una persona de Viale para que le ponga las pilas y empiece a desarrollar Bagual. Esto es el comienzo de algo que yo tengo previsto para más adelante, otras cosas, ¿no? En una, como te decía el otro día, la segunda etapa viene después. Exactamente. Claro. Ahora cuando nos paremos, hagamos de alguna manera algo simbólico para mostrar esta primera etapa de esto que es fabuloso, uno lo puede ver, ya lo va a ver la gente, y cuando tomemos las imágenes del predio en sí, que me quería referir yo directamente a la firma Bagual. Uno cuando habla de segunda marca, no es que el producto va a ser menor al que es el original como Facit y demás, simplemente una cuestión, digamos, meramente, no sé cómo lo denominan ustedes. Mira, quizás está mal dicho segunda marca. Sí, ¿no? Lo que pasa es que por costumbre lo decimos. Por ahí tiende a decir, nosotros lo pusimos a prueba antes de lanzarlo a esto, lo pusimos a prueba con productores de Facit. Se lo vendíamos más barato al litro y que era lo mismo. Y mirá lo que es, lo que pesa el nombre de una marca, porque yo quería saber esto. Entonces, ¿qué decía? No, pago lo que tengo que pagar, pero quiero Facit. Y es el mismo producto. Sale del mismo lugar, la misma producción, nada más que se le pone una etiqueta, porque lo mío es todo automatizado, es todo táctil, pantalla es táctil, que vos tocás y producen las máquinas. Entonces vos, no hay forma, es decir, me complica más si yo tengo que bajar la calidad a hacer siempre lo mismo, me complica más. Bueno, pero esto nosotros los argentinos, digamos, estamos acostumbrados con las segundas marcas de X gaseosa, de X producto, y en definitiva, viste que está la prueba esa que dicen, prepará este Fernet, que es con X marca, y te dice, che, qué rico, y es la segunda marca. Sí, bueno. Esto es exactamente lo mismo de la calidad, porque yo no voy a tirar por la ventana un proyecto al cual le tengo muchísima fe, no lo voy a tirar antes de nacer, porque en realidad es la segunda marca, le decimos, pero le tenemos que buscar otra, porque no me gusta decir la segunda marca, le tenemos que buscar otra forma. Bagual nace para las cooperativas, directo de fábrica para las cooperativas. La persona que está a cargo es Nani, de acá de, que ustedes lo conocen, de acá de Viale, con otros ingenieros más que están trabajando, porque también nosotros debemos capacitar a la gente de las cooperativas sobre los productos. Nosotros, Facit tiene 84 productos, Bagual no tiene todavía 84 productos porque hay que hacer una sesión del SENASA, claro, que sale no solo dinero, sino hay un trámite que está muy demorado por la cuestión de la pandemia, porque ahora le echamos toda la culpa a la pandemia. Sí, claro, sí, sí. Los entes. Uno viene embalado y se choca con esta imposibilidad, ¿no? Sí, bueno, por eso. Entonces, la idea es que él tiene un trabajo muy, muy importante para desarrollar con dos ingenieros asesores que van a ir asesorando a las cooperativas y a la gente.
Eso es en principio. Después Bagual tomará seguramente un tamaño grande y tiene una meta. Esto te voy a decir, así que es parte de la segunda parte que habíamos quedado los otros días. Tiene una meta, tanto Nani como los presidentes de las cooperativas, a quien les mando un saludo y que ellos ya nos conocimos, ya estuvimos reunidos, fueron a Córdoba a ver la fábrica y tenemos un compromiso. Si hay una meta, si las cooperativas adquieren X cantidad de producto, yo, la idea mía es en la segunda etapa es montar una fábrica química acá. Héctor, estaba mirando lo que tiene que ver con el producto Bagual, esta alternativa que hace Facit. Bueno, tenemos el Bagual Eco. Bueno, la verdad que eso que muy bien decía vos de la capacitación y también para que el productor sepa usar muy bien el producto y tener la posibilidad de decir, sí, la verdad, vale la pena, porque, a ver, yo no me capacito, pero quiero el producto y no lo sé utilizar, obviamente que va a ser un desastre. Va a ser un desastre, lo más probable sí, ¿no? Lo más probable es que pongas de más, te salga más caro, vas a hacer un desastre y por ahí podés hacer un desastre también en el ambiente. Mira, nosotros hace unos 5 años más o menos hicimos una campaña, junto con el INTA aportamos nuestros técnicos y dinero para hacer una campaña a nivel nacional con el INTA, en algunas provincias, no en todas, con el INTA para el uso, el bien uso de los agroquímicos y de los productos. Claro. Porque la gente, y después no solo el uso, sino calibramos, tenemos especialistas de calibrar las máquinas. Después también cómo vos tenés que usar para no afectar al operador. Es decir, Córdoba es muy exigente con respecto a eso, que todavía yo veo que las exigencias acá no están. Bueno, nosotros vamos a venir con el estándar de Córdoba acá. Perfecto. Vamos a exigir de entrada y vamos a hacer las cosas correctas de entrada. Yo quiero dormir tranquilo, no le debo a nadie, no quiero tener problemas. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Y la idea es aportar también toda esa logística y esa capacitación al productor, pero también a los ingenieros. Sin duda. Bagual le va a dar la posibilidad de utilizar el Bagual Eco, el Bagual Total, el antideriva Bagual, todos son coayudantes. Tenemos el siliconado Bagual, el coayudante Bagual, el inoculante Bagual AZ, mire qué cantidad de productos, ¿no? El inoculante PAC Bagual Soja, el inoculante PAC Bagual Trigo, Bagual Inicio, el fertilizante Bagual Semilla Azul, y cada uno está detallado de manera clarísima para que sepamos de qué se trata, cómo está compuesto y demás, ¿no? Bueno, este es el comienzo, en este folleto es el comienzo, pero no te olvides que nosotros tenemos 84 productos. Yo le he dicho a Gustavo Nani que a medida que las cooperativas vayan necesitando, que me vayan diciendo qué producto necesitan. Nosotros tenemos laboratorios de investigaciones nuestros propios, pero también yo tengo convenios. Por ejemplo, con la Universidad de Córdoba, que trabaja, yo le monté un laboratorio, pero trabaja e investiga para nosotros. Y también el CEPROCOR, que es un centro científico que tiene Córdoba, tenemos un convenio muy importante también, que estamos desarrollando algo muy novedoso a nivel mundial, que ya estamos probado a campo y anda funcionando muy bien. Pero bueno, hay que aprobarlo en el SENASA, que hoy el SENASA no está trabajando por la pandemia. Ahora, a medida que las cooperativas vayan necesitando, nosotros le vamos cediendo desde Facit, haciendo las sesiones. Yo, como dueño de las dos, me tengo que autorizar, una empresa tiene que autorizar a otra, tengo que pagar la aprobación. No, somos increíbles, pero es así. Bueno, es así, estamos en la red. Entonces, todo lo que Bagual necesite, nosotros le vamos a hacer la sesión desde Facit, para que ellos puedan, por el momento son estos productos, pero va a llegar un momento que van a tener 80 productos. Seguro. ¿Y cómo ve el interés, la expectativa del productor, de las cooperativas de la zona? Porque obviamente uno tiene que hacer un trabajo de terreno, ver la geografía, quienes están a cargo saben muy bien de qué se trata todo esto. ¿Y qué se percibe en el productor, en las cooperativas? Mira, yo el contacto que tuve fue primero personal de visitarlos para invitarlos, poner una fecha, invitarlos y hacer una reunión en fábrica con una comida y una visita a los laboratorios allá en Córdoba. La recepción de ellos fue muy buena, tal es así que fueron muchísimos.
fueron 20 y pico, fueron creo que casi 30 personas, fueron muy importantes, donde hice una reunión de prensa, estaba Cadena 3, un montón de medios fuertes, estaban, bueno, ellos quedaron demasiado impactados con la tecnología, no tenían idea que nosotros manejábamos esa tecnología. No te olvides que la última fábrica biológica que yo hice, donde se fabrican hongos beneficiosos para no dejar acercar a los hongos malos que ataquen a la semilla, es la fábrica más moderna de Sudamérica. Entonces ellos, es todo táctil y todo totalmente automático. Además, el microbiólogo lo maneja desde el celular a la fábrica. Entonces, todo eso a ellos los impactó mucho. Los impactó bien y la reunión fue muy ameno. Hicieron preguntas muy interesantes. Uno me acuerdo que era, yo decía, vos te trajo el enemigo, yo lo cargaba, pero era un ingeniero joven. Pero me hacía ver, a mí me encanta que me hagan preguntas, lo peor es que se vaya con duda y después... Sí, lo que más me gusta es que me... Y me dice, no, es que a mí me gusta saber. Fue... Y ahí estaban nuestros técnicos para contestarle las preguntas que ellos necesitaban. Ellos se fueron muy conformes. Ahora está en acercar la parte comercial que nos convenga a todo el mundo. Ahí está el tema. Lo demás, ellos quedaron muy conformes. Bueno, porque es algo importantísimo que, sin lugar a duda, le va a dar a toda esta zona, a toda la provincia de Entre Ríos, la posibilidad de esta alternativa fabulosa y que uno va mirando y da ganas de detallar todo, ¿no? Que tiene que ver con las propiedades, los beneficios, las composiciones, sí, y demás, que uno entra a la página, sí, de FACI y va a encontrar todo. Va a encontrar todo. Bien. Mirá, Julio. Yo quiero, a ver, como entrerriano, que yo me fui a los 18 años de mi provincia y recorrí parte del mundo y tengo 18 mudanzas, viví en distintos lugares en el país. Después elegí Córdoba para ir a montar mi empresa. Yo me quería capacitar y llenar de experiencia. Fui también empleado público, que trabajé en Salto Grande 14 años. Ahora, yo quiero devolverle a Entre Ríos. No devolverla, no es que yo me sienta con una deuda, así porque, como me dice otro colega tuyo de Crespo, nosotros sentimos que te dejamos ir y te acaparó Córdoba y te aprovechó. Es verdad, yo gané el premio en el 2009 al mejor empresario en Córdoba, y que no es fácil. Sí, seguro. Teniendo en cuenta la provincia como Córdoba. Claro, por eso, bueno. Córdoba me ha reconocido. En todo sentido, yo estoy muy contento y estoy muy bien allá. Pero vos quieras o no, yo nací con la torta frita, el mate cocido, el mate. Entonces a mí me tira Entre Ríos y yo no es que me vaya a venir a vivir a Entre Ríos porque tengo toda mi familia allá y demás. Pero yo quiero darle a Entre Ríos lo que mucha gente está esperando. Porque en Entre Ríos, como te lo dije en la otra nota, tiene la mejor gente. Yo me doy cuenta al hablar la gente buena que hay en Entre Ríos y que a veces sin expectativa, muchachos jóvenes, sin expectativa. Entonces, a ver, yo no solamente, porque no le puedo dar trabajo a toda la gente y demás y no prometo nada que no vaya a cumplir, pero sí, por ejemplo, este salón de conferencia acá va a ser para dar conferencia y poder también dar charlas sobre emprendedores o futuros emprendedores, que puede ser tu hijo, qué sé yo, puede ser... Porque por ahí no se animan o no saben cómo hacerlo. Tal cual. Sí. Y yo tengo la experiencia. Además, yo estoy escribiendo un libro a pedido de Ronnie Varga, un gran periodista de Cadena 3, no sé si lo has escuchado. Bueno, es una de las personas más escuchadas a nivel nacional, es amigo personal mío, y él me pidió... Él siempre me promociona los discos, pero él me pidió una vez, yo te voy a pedir una cosa, Héctor, y yo te voy a ayudar a promocionarlo, que vos escribas un libro de autoayuda. Y lo estoy escribiendo. Yo escribí otro libro para la empresa, que si tengo ahora te voy a dar, porque no me olvidé de traer. Si tengo en el auto te doy. Yo escribí un libro de la historia de la empresa, cuando cumplimos los 20 años. Ahora estamos haciendo una revista, los 25 años, de lo que hice, de lo que estoy haciendo y de lo que voy a hacer dentro de 10 años. Bueno, pues yo tengo todo programado siempre para 5 o 10 años. Seguro. Bueno, quiero escribir un libro de autoayuda para cómo una persona normal se puede transformar en un gran empresario. Porque por ahí la gente no sabe por dónde comenzar o qué hacer. Tal cual, sí. Es la realidad que muchos no queremos ver. Sí. Es la realidad que muchos no queremos ver y que, más allá de todo esto que parece
una majestuosidad que vamos a ver una vez que está terminada la primera etapa. También va a brindar beneficio a quienes sigan una carrera relacionada con la agroindustria, con lo agropecuario, la posibilidad de venir, interiorizarse, de capacitarse. Está muy bueno eso. Está, yo voy a capacitar, voy a dar charla de lo que necesiten, pero van a venir también el licenciado en química, que ahora está haciendo un doctorado en química, los microbiólogos, van a venir los técnicos, yo tengo varios ingenieros agrónomos trabajando conmigo, entonces van a venir, van a dar capacitación, pero no solo para que usen FACIT, sino yo personalmente voy a dar otro tipo de capacitaciones para la gente común que quiera escuchar y que quiera ver, pero a ver, ¿y por qué no yo ser un emprendedor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo fui una persona que nací muy pobre, dos hermanos en 90 hectáreas, soy el número 10 de los más chicos. Mi padre murió cuando tenía 4 años, nos crió mi hermano el mayor. Y yo no quería seguir siendo pobre, porque estaba harto de comer, de tomar leche siempre y comer con un pedazo de queso y pan y era toda nuestra comida, estaba harto. Entonces un día yo dije, yo me quiero preparar, quiero salir al mundo y quiero ser, así dije, quiero ser millonario. Hay un problema de la autoestima muy, muy grande que, vuelvo a lo mismo, no nos queremos dar cuenta. Entonces ahí donde hay que abrir la mente, ahí donde hay que estar, no solamente como usted, como voy a decir, digamos, no vengo a dar millones de puestos de trabajo, pero sí brindarle la posibilidad a jóvenes, a las personas grandes que todavía tienen esa gana de abrir la mente y crecer de esta manera, dando conferencias, asesorando, ¿no? Pero es que eso es mucho más importante que darle trabajo. Si yo te puedo cambiar la mentalidad a vos y te puedo, a ver, transformar en un pequeño o gran empresario, es mucho más importante que yo te dé trabajo, que yo te dé mi sabiduría, ¿me entendés? Entonces yo creo que yo estoy en este momento, como creyente, creo que tengo que cumplir. Yo hoy con lo que he hecho y con lo que tengo, yo necesitaría trabajar más. Yo necesito trabajar porque necesito... Soy una persona con mucha energía, hago muchas cosas a la vez y ya he logrado una experiencia y ciertos talentos que Dios me ha dado. Entonces yo a eso los tengo que multiplicar y los tengo que ceder a la demás gente, sobre todo a los jóvenes. A mí me encanta que me escuchen los jóvenes porque a darles posibilidad. Porque nosotros, Julio, tenemos un país hermoso, no sé si la gente lo sabe. Tenemos el país más maravilloso que existe en la Tierra. Yo conozco más de 30 países. Y la gente afuera no puede creer que nosotros, que haya tantos pobres. Tenemos un país maravilloso. Entonces, y con esto le doy a muchos gobiernos, no soy ni de un color ni del otro, podríamos vivir mucho mejor. Ahora también, ¿qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Votamos bien? ¿Hacemos las cosas bien? ¿Queremos salir adelante? Es lo primero que pregunto. ¿Qué querés hacer vos? Sí, claro. De acuerdo a cómo vos lo que querés hacer, yo te voy a decir qué es lo que tenés que hacer. Sin duda. Héctor, bueno, mira, estamos abusando el tiempo porque hay otros medios esperando. ¿Qué sigue hoy esta jornada acá en Viale? ¿Qué sigue? No, bueno, hoy termino con la prensa porque, bueno, tremendamente agradecido. Desde muy temprano hablando con la prensa. Desde ayer. Así que, primero, a todos ustedes muy agradecido, a toda la prensa, a toda la gente que me está y cómo escribe, cómo me dice Gustavo que no le da abasto su teléfono, bueno, agradecido de cómo me han recibido. Y también me enteré que hay una sorpresa para esta noche. Bien. Son turros ustedes, son turros. Hay una sorpresa, bueno, pero me enteré, siempre me entero. Por algún lado se filtra, así que va. Sí, gran problema. Y para mí es un honor que me den la bienvenida a la gente de Viale, que muchos de ustedes no me conocían, y que me den la bienvenida de esa manera, me llena de orgullo, sinceramente. Sinceramente me llena de orgullo. Me han hecho sentir muy bien. Bueno, pero eso va también de la mano con la manera de ser la persona, se percibe a la legua, la manera de ser. Así que a veces es muy difícil hacer una nota a un empresario importante, de tamaño y envergadura, es muy difícil a veces. Y esto es como que si estamos entre casa, que me parece que debería ser normal, ¿no? Pero yo no soy más que vos, pero tampoco soy menos. Siempre le digo así. Yo hablo con mucha gente teóricamente importante. Le hablo de igual a igual siempre, así como hablo con vos. Porque no soy más que nadie ni soy menos que nadie. Eso es muy sencillo. Y como sigue, y bueno, sigo atendiendo medios,
Tengo hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y después, bueno, la sorpresa que me quieren dar ustedes. Bueno, está bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a pararnos, y vamos a mostrar lo que va a quedar en una primera etapa. Esto, si Dios quiere, va a ser la segunda que estaba mirando por ahí, cómo va a quedar. Este es, señores y señora, Héctor Laca, quien apuesta a la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Y lo tuvimos en la tarde informativa a través de una videollamada los otros días, y ahora tenemos la posibilidad de estar frente a frente como lo habíamos prometido. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Vamos a hacer un paneo, ¿sí?, de todo lo que va a ser este predio, cómo está hoy y cómo va a quedar, ¿sí? Muchas gracias, Héctor. No, gracias, querido. Gracias. Al cielo muy pronto, pa' no sufrir aquí abajo, en un mundo cruel y malo, Dios necesitaba un ángel, y así desplegó sus alas, y al cielo se fue volando, Juan Martín, mi niño bueno. Estoy extrañando. En el silencio de la noche, yo escucho una vocecita que me dice yo estoy bien, por mí no se pongan triste. Tengo tantos amiguitos que ya ni puedo contarlos. Juego con nubes y estrellas y trenes que dibujamos en los brazos de María. María, mi madre santa, ella me mima y me cuida, es como estar en mi casa. Cuidaré desde el cielo a todos los que me aman, nada malo ha de pasarles, mi misión es de salvarlos. Juan Martín, mi niño bueno, yo nunca escuché quejarte, siempre sonriente y alegre, todos los que te amamos. Un pedazo de mi vida se fue cuando te marchaste, aunque sea por un ratito, tuve en mis brazos a un ángel. Thank you.
nueve lunas, muchos sueños de músicos y cantores. Ya repican las campanas, el cielo se cubre de luz y colores. Ya repican las campanas, el cielo se cubre de luz y colores. Allá en la toma del río, Hernández supo cantar. Su estrella brilla en la noche y en cada enero lo he de recordar. Su estrella brilla en la noche y en cada enero lo he de recordar. Cosquín, Cosquín, mi corazón está aquí. Cosquín, Cosquín, cuna de grandes cantores que en las nueve lunas supieron brillar. Y en la noche coscoína todo es alegría y canto de amor. Aquí anduvo Donata, los fronterizos también, y los cantores del alba cantando bagual hasta el amanecer. Y los cantores del alba cantando bagual hasta el amanecer. Cuando era chango escuchaba allá en mi pueblo natal, y aquí junto a mi guitarra con toda mi alma te quiero cantar. Y aquí junto a mi guitarra con toda mi alma te quiero cantar. Cosquín, Cosquín, mi corazón está aquí. Cosquín, Cosquín, cuna de grandes cantores que en las nueve lunas supieron brillar. Y en la noche coscoína todo es alegría y canto de amor. Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero por las graves consecuencias en materia de salud ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural a cielo abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Piedras Blancas se encuentra ubicada en el noroeste de la provincia de Entre Ríos, en el departamento La Paz. Situada sobre el margen del río Paraná, está rodeada de un entorno natural incomparable, lo que la hace un destino elegido por numerosos turistas. Ya que Piedras Blancas ofrece durante todo el año distintas alternativas que, sumadas a la serenidad y tranquilidad de este lugar, la hacen un destino ideal para disfrutar. Pone a disposición del visitante todas las prestaciones y comodidades que se necesitan para una excelente estadía. Cuenta con un sector para acampar, con quinchos y churrasqueras, y ofrece cabañas y búngalos con capacidad hasta 6 personas.
El balneario camping El Saucedal cuenta con una playa que se extiende a lo largo de 300 metros. Sus arenas blancas permiten el aprovechamiento del sol o refugiándose de él en las pintorescas sombrillas de paja. El predio cuenta con todas las instalaciones para el acampante: parrillas, tomacorrientes, sanitarios y una galería de sauces especial para disfrutar de la sombra y del río. Año a año crece la cantidad de turistas que visitan el Saucedal en temporada estival. Una de las cualidades más bondadosas de esta localidad es su afamado mote de excelente pesquero, gracias a su gran variedad de especies. En Piedras Blancas, a lo largo del año, también se realizan distintos eventos que se constituyen como atractivos turísticos. A esta belleza natural se suma la tranquilidad y seguridad que se necesita para lograr el descanso deseado. Provincia de Entre Ríos. En la cuenca agroalimentaria se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita, SRL, con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados. Brindamos productos de máxima calidad: leches en polvo descremadas, leche entera instantánea, leche en polvo modificada, alimento a base de leche, chocolatada, cacao, nuestros quesos, queso sardo, queso rellanito, queso rallado, gran variedad de quesos rallados. Estamos presentes en tus mejores momentos, en tu desayuno, en tus almuerzos, en tu cena. Estamos presentes en tu vida. Somos La Blanquita SRL. Iniciamos la construcción de piletas. En el camping municipal se está llevando adelante la construcción de una pileta de 20 metros de largo por 10 de ancho y una profundidad de 1,60 m. Una obra financiada por el municipio. El camping municipal, un espacio de recreación, esparcimiento y encuentro como el Pingo se merece. Creemos en la inclusión y en la promoción de la igualdad. Estamos creciendo y apostamos al desarrollo en todas sus dimensiones. Municipio de El Pingo, construyendo futuro juntos.